Muy buenas noches y bienvenidos a La Chicota. Hoy les saludamos desde la capilla de Nuestra Señora de la Aurora para entrevistar al secretario y al diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Gran Poder. También en este programa les vamos a mostrar imágenes del primer ensayo de la Veracruz, además de la muda del paso. Y estando ya en la capilla de San Sebastián, hemos querido también entrevistar a Eduardo Cerrada, escultor imaginario, que se ha encargado de realizar la nueva iconografía del paso del Santísimo Cristo de la Veracruz y de los nuevos cuatro evangelistas que sustituyen a los antiguos arcángeles. Además, entrevistaremos al capataz de nuestro Padre Jesús cautivo, Domingo Elías, y asistiremos a un ensayo de la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero. Cabe recordar que esta formación musical presentará la nueva marcha dedicada a María Santísima de la Soledad el próximo 2 de abril en la Maratón Cofrade organizada por la Hermandad del Gran Poder. Pero antes, como siempre, vamos a repasar otros eventos y otros cultos que han ocurrido durante estos últimos días. Empezamos por la Hermandad de la Borriquita, pasando por la Exaltación al Costalero y finalizando con el Plan Costal. La celebración de la Santa Misa estuvo presidida por don Luis Merello Gobantes, párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y concelebrada por don Marco Antonio Fernández Rodríguez, párroco de la parroquia de San Juan Bautista y de la de San Roque, y por don Julián Jesús Hernández Lancha, coadjutor del Sagrado Corazón de Jesús y párroco de Nuestra Señora de las Marismas de Maribáñez. Al ofertorio, esta hermandad realizó pública protestación de fe católica. La capilla musical estuvo a cargo de Javier Salguero Mejía. Al finalizar la misa, la Junta de Gobierno concedió la Cruz de Oro, en esta ocasión, a don Luis Merello Gobantes por sus 50 años en el servicio del sacerdocio y por acoger en su parroquia a la Hermandad de la Borriquita. Como sabéis, la Cruz de Oro se entrega siempre a un hermano de la hermandad. Entonces, nosotros estuvimos hace unos 14, 15 días una reunión del Consejo Parroquial. Nos dijo don Luis que hacía sus 50 años, bueno, la boda de oro, que la hace este año, no sé si va a ser por octubre o noviembre, no lo dejó caer. Espero que no se vaya, espero que la boda de oro y siga, porque si no nos va a dejar aquí abandonados solo. O diamante, la de diamante. Eso, la de diamante. Que Dios te escuche, que Dios te escuche. Y nosotros, por el agradecimiento, porque con la hermandad de nosotros, tanto como la de Rocío, pero con nosotros se vuelca en todos los actos, en todo lo que le pedimos, es especial, para mí es especial y para mi Junta de Gobierno. Está siempre a disposición nuestra. Entonces decidimos en un cabildo de hermanos que es quien mejor que tuviera la cruz que don Luis Merello. Él sabe que lo apreciamos muchísimo y que no quiero ni pensar que nos deje solo. Por lo menos a mí me queda un año y no quiero que te vayas. Cuando yo me vaya, te vas tú. Lo siento, se lo tengo que decir así. En la entrega de este galardón participaron, además de la actual hermana mayor, Dolores Pérez Salguero, sus antecesores en el cargo, Vicente Cremades Traves, Miguel Bernal Vasco y Juan Salmerón Castillo. Darle las gracias a la hermandad y bueno, y a todos los que acordaron en su momento que me entregaran hoy pues esta cruz. Yo todavía no me voy. La verdad es que, bueno, que cumplo 50 años de sacerdocio, que son muchos años, así lo veo yo, y bueno, y esos 50 años, como todos sabéis, pues los llevo aquí prácticamente, ¿no? Porque me llevé 13 años en los poblados, como sabéis todos. Fuimos los que inauguré la parroquia, el primer párroco de los poblados, ¿no? De Maribáñez, de Trajano, de Probal, Pinzón, Chapatales, que los cinco pues formaban al principio la parroquia Nuestra Señora de las Marismas. Me llevé 13 años.
y el resto, pues, cuando se fue don José María, como sabéis, los un poquito más mayores, pues me hice cargo de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, pues llevo ya bastante años aquí en el pueblo, como todos sabemos. Y bueno, para mí es un orgullo y aquí eché raíces. Intentaron cambiarme algunas veces, pero bueno, yo me agarré aquí a los tomates de los palacios. Digo, ¿dónde voy a encontrar yo los tomates por ahí cuando yo me vaya a otro sitio? Yo me quedo aquí. Total, aquí llevo y aquí voy a cumplir las bodas de oro. Y bueno, como no es una cosa inmediata, aunque sea de este año, pues ya tendremos tiempo, ya celebraremos algo, ¿no? Más solemne y demás, y ya tendréis posibilidad también en otro momento, pues, de acompañarme cuando yo ya diga oficialmente al pueblo y a los más cercanos que voy a celebrar, pues, esas bodas de oro. Lo que viene después, pues, ya eso lo diré en aquel momento, cuando tengamos dicha celebración. De verdad, mi corazón está aquí en los palacios en Villafranca, porque no puede ser de otra manera, con tantos años como llevo aquí, y que de verdad, pues bueno, he reconocido y reconozco personalmente, pues, bueno, el cariño y el apoyo y la cercanía, ¿eh?, de tantos y tantos palaciegos, ¿eh?, cuales, pues yo ya, pues, formo parte de este pueblo, ¿no? Yo, pues, estaré siempre sumamente agradecido a este pueblo de los Palacios de Villafranca y a todas las personas que me aprecian y que me demuestran su cariño. Y hoy, una vez más, pues, la hermandad y todos vosotros que estáis aquí, y yo os lo agradezco de corazón. Gracias a todos. Después de 2 años de ausencia debido a la pandemia, por fin pudo celebrarse en esta cuaresma la exaltación al costalero, que en su 24ª edición corrió a cargo de Juan Manuel González Cervera. El acto, que tuvo lugar en la capilla de Nuestra Señora de la Aurora, acudieron representantes de la Junta Directiva del Último Varal, organizador del evento, así como de las juntas de gobierno de las distintas hermandades palaciegas, del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y representantes de la Corporación Municipal, además de familiares y amigos del exaltador. Cervera fue presentado por su hijo Juan Manuel González Herrera, quien destacó de su padre su calidad humana, además de su amplia trayectoria en el mundo del costal y del martillo. Encontramos una persona humilde, honrada, generosa y creo que demasiado trabajadora. Es amigo de sus amigos, comprometido al máximo en cualquier hermandad, cualquier organización o cualquiera de los muchos eventos en los que ha participado. Hablando ya del mundo de las hermandades y del mundo cofrade, esta persona creo que tiene una trayectoria a la vez bonita, bastante amplia, puesto que lleva toda la vida prácticamente dedicada a ella, bien siendo nazareno, miembro de junta, costalero o capataz. El actual capataz del paso de palio de María Santísima de la Soledad es costalero del Santísimo Cristo de la Misericordia, de la Custodia y de la Patrona, aunque también fue costalero de los dos pasos de la Hermandad de la Borriquita, de la Virgen de la Soledad y de la Inmaculada Concepción. A continuación, el exaltador tomó el atril y sus primeras palabras fueron de agradecimiento a la tertulia cofrade El Último Varal por la confianza depositada hacia su persona. Hizo referencia también a los sentimientos y a la pasión que ponen los costaleros cuando llega la cuaresma, con las igualás y los ensayos, y de las emociones contenidas durante la estación de penitencia. ¿Qué nos pasa a los cofrades en cuanto el calendario pasa de un año a otro? Y nuestros sentimientos nos llevan al sonido de unos tambores y cornetas. Tu corazón, costalero, se acelera de forma inevitable. Y todos comenzamos a preguntarnos por las igualadas de una u otra cuadrilla. Ensayo. Parece que cada año uno u otro quieren empezar antes. Pero no es así. Son nuestros deseos de ver a los compañeros, de sentir ya el apriete de las fajas, la tapita de tortilla y otras cosas que todo es necesario para reponer fuerza, y todo aquello que nos hace sentir vivos y nos compensa de tantas cosas. Es nuestro mundo y no queremos cambiarlo.
Y es tan difícil explicar el sentimiento que lleva a una persona con su fe y devoción a realizar un esfuerzo que supone hacer la estación de penitencia bajo nuestros pasos. Hay muchos momentos de sufrimiento y al mismo tiempo de emociones contenidas. Son también lágrimas de alegría, por un lado, pero también de nostalgia. Son sentimientos tan contradictorios en el mismo momento que es muy difícil definir con palabras. Hay que vivirlo y sentirlo. En su intervención, Cervera habló de su etapa como costalero de la Virgen de la Soledad y recordó lo diferente que era la Semana Santa en aquel tiempo, hace ya 4 décadas. Había solo 3 cofradías, Veracruz, Gran Poder y Santo Entierro, y escaseaban costaleros. De hecho, no había relevos, las cuadrillas eran cerradas. Tampoco existían los costales, sino mantas que hacían o intentaban hacer de costal. Fue la cuadrilla de María Santísima de la Soledad la primera en ataviar con esta prenda a sus costaleros. Tenía un sueño, ser costalero en los palacios y Villafranca, porque por circunstancias de la vida contemplé el rostro sublime de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Le hice la promesa de poderlo llevar, de ser su costalero. Al poco tiempo me presenté a la igualá de su cuadrilla de hermanos costaleros del Señor. Aquella ilusión fue decepción. En un principio, puesto que la cuadrilla estaba completa, no había podido entrar, no había sitio. Entonces, con la tristeza propia del momento, me llega la noticia que en la cuadrilla de María Santísima de la Soledad había hueco. Allí cumplí la promesa con honor y orgullo de ser costalero en los palacios y Villafranca con nuestra bendita Madre de la Soledad y desde aquel día hasta hoy. En aquel tiempo la devoción y la fe no eran vividas ni sentidas como ahora. Los pasos escaseaban de costaleros y con los pocos con los que nuestras hermandades contaban se dedicaban a sacar el paso y poco más. No era el sentimiento que en estos momentos impera entre nuestros hermanos costaleros, ni mejor ni peor, solo diferente. Para Cervera, que cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo del costal y del martillo, el concepto de costalero ha cambiado muchísimo con el paso de los años. El costalero nace o se hace. Yo pienso que el costalero antiguo se va haciendo por las circunstancias del momento vivido. La juventud se vivía entre estudio y trabajo. Había poco tiempo, ciertamente, para pensar en ser costalero. Y claro, entraban en nuestro paso con cierta edad. El costalero de hoy nace costalero, puesto que por familia le viene la costalería. El exaltador finalizó su disertación con una última chicotá dedicada a sus compañeros que hoy ya no están con nosotros. Esta chicotá es intensa. Sufrida, de esa que caen los kilos de verdad, esa donde se sienten los 4 zancos arrastrar, esa de corazón encogido con ganas de llorar, la de pellizco en la trabajadera y sintiéndola de verdad. Señores, ponerse en el palo, que nos vamos ya. Por fin, que te voy a llamar. Llama cuando quiera, Juan. Esta levantaba por ustedes. Vamos a sentirla de verdad. Casera, fíjame el costero, corazón. Cabira, llámate la derecha atrás. Vejine, vamos al cielo con ella de verdad. Vera, mi arma, los talones en el suelo, que debemos llegar con ella hasta el mismo cielo. Joaquín, un poco a la izquierda atrás. Al cielo con ella, valiente. Yo las quiero ver volar. Venga de frente, costalero. Escucharos rasear. Mira cómo viene nuestra madre. ¿Estáis viendo cómo va? Mira su cara, costalero, que ha dejado de llorar. Vamos a sentirla ahí abajo. ¡Qué cara de felicidad! A ver que la llevan, costalero, que ya con ella en el cielo están.
ya estáis con ella en el cielo para toda la eternidad y en mi corazón el recuerdo, y seréis costalero por siempre de nuestra madre bendita de la Soledad. A la conclusión de la exaltación, la tertulia cofrade El Último Varal hizo entrega de una placa de recuerdo a Juan Manuel González Cervera y se descubrió el cartel anunciador de la Semana Santa 2022 del Último Varal. Se trata de una obra pictórica realizada por el artista nazareno Juan Manuel Martín Mena. El cartel, que lleva por nombre Venga de Frente, está realizada en técnica mixta sobre papel encolado a tabla, con una dimensión de 50x70, donde se ha utilizado la acuarela, el acrílico y el granito. Se trata de una composición frontal con un claro protagonismo del costalero, representando la fuerza, la pasión y la devoción que con tantas ganas vuelven este año. El cartel fue descubierto por el presidente de la tertulia, José Antonio Navarro, y el delegado de festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia. El acto concluyó con el himno de la Virgen de la Soledad. La Delegación Municipal de Sanidad del Ayuntamiento Palaciego ha presentado el Plan Costal 2022 y lo hizo anoche en un acto celebrado en la Casa de la Cultura, al que acudieron costaleros y capataces de todas las cofradías palaciegas que durante la próxima Semana Santa sacarán sus pasos a la calle. También asistieron los hermanos mayores y la presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Ana María Costa. Abanderando este programa, que viene fomentando fundamentalmente la salud entre este colectivo de cofrades, estaba la responsable del área de sanidad, Carmen María Molina, que estuvo acompañada por la delegada municipal de Recursos Humanos, Rocío Lai. Siempre desde la Delegación de Sanidad intentamos en estas fechas daros una serie de recomendaciones que, como hemos dicho en infinidad de veces, vosotros conocéis mejor que nadie, vuestros capataces que están al frente de las cuadrillas saben perfectamente los mensajes que le tienen que dar los costaleros, pero siempre hay alguno que necesita un pellizquito más o que necesita realmente acudir a un profesional, porque todos nos creemos muy fuertes hasta que llega la lesión y después vienen los problemas. Para eso, pues desde el Ayuntamiento ponemos en marcha este Plan Costal. El Plan Costal ha optado en sus últimas ediciones por una atención personalizada, de tal manera que el fisioterapeuta recibirá a los costaleros previa cita y totalmente gratuito, siempre que los hombres requieran de sus servicios o sean derivados por su capataz para poder aliviar las dolencias en la consulta del profesional. Igualmente contarán con el servicio de podología a aquellos costaleros que así lo soliciten. En este sentido serán los profesionales de Clínica Searus los encargados que traten a los costaleros. En la propia presentación ya ofreció los principales consejos que han de seguir para evitar lesiones. Como podóloga recomiendo que siempre, antes de los días previos a lo que es el día, hagáis una inspección general de vuestros pies. ¿Eso qué quiere decir? Que os fijéis si tenéis alguna grieta, durecita, algún callo, incluso el corte de las uñas, porque muchas veces, como vais a estar tantísimas horas con un zapato que no soléis usar, para que no se os claven y no tengáis ciertas molestias. Después también es fundamental el calzado, porque de ahí vienen el 90% de las lesiones. Entonces es conveniente que sea un calzado cómodo, flexible, que os sujete muy bien la zona y aparte que tenga cierta amortiguación, porque eso ustedes lo sabréis mejor que yo, que a la levantar es donde más sufrís por el peso que tenéis que soportar.
Y por último, como última recomendación, yo siempre digo que usad el frío. Una vez que terminéis la estación de penitencia, metéis los pies en agua fría, que eso va a ser un gran antiinflamatorio. Y si tenéis algún dolor localizado, cogéis las típicas bolsitas de gel y os la ponéis 20 minutos y eso os aliviará muchísimo. En cuanto al oficio, si tenéis días antes dolores lumbares o cualquier cosa, es recomendable que vayáis al fisio por si os tiene que poner algún tipo de vendaje neuromuscular, daros algún masaje, y así que podréis disfrutar de esa semana como se debe, que ya que llevamos 2 años sin poder disfrutarla, que la disfrutéis también al máximo y nos hagáis disfrutar también a nosotros viendo cómo lleváis el paso. En la presentación del plan costal, la delegada de Sanidad ha hecho entrega a los hermanos mayores de las tarjetas que contienen el teléfono para pedir cita con los profesionales sanitarios de la clínica. Además, en esta edición del plan costal y atendiendo a la normativa COVID, incluye test de antígenos para las cuadrillas de costaleros y capataces de todas las cofradías palaciegas que en esta Semana Santa realizarán su estación de penitencia. Teniendo en cuenta las normativas COVID, las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues ya algún que otro capataz que está por aquí me dijo un día, tenemos que hablar porque necesitamos una ayudita con los test. Luego ya me llamó la presidenta del consejo y me dijo, tenemos este problema, necesitamos la colaboración del ayuntamiento. Y bueno, aunque son momentos difíciles y a nivel económico, pues siempre lo es, aunque se esté bien también es complicado. Nuevamente, pues por supuesto, aceptamos hacer ese esfuerzo desde la Delegación de Sanidad para poder entregaros también este plan costal, pues los test para todas las cuadrillas, para los capataces, porque bueno, hay que cumplir la normativa todavía. La enfermedad está ahí fuera, aunque ahora parece que está un poquito más solapada por otras noticias de actualidad. Es cierto que tenemos muy buenos datos, eso nos va a acompañar y nos va a ayudar a hacer nuestra Semana Santa aún más grande, pero hay que andar con cierta precaución y para eso, pues bueno, además de las tarjetas del plan costal de este año, vamos a hacer entrega a todos los hermanos mayores para que se los deis a vuestros capataces, pues estos packs que estáis viendo ahí abajo con los test. Rápido para que lo podáis realizar como la normativa establece el día de la salida como corresponda. Por su parte, la presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Ana María Acosta, que mostró su satisfacción de representar a todas las hermandades, pidió que se cumplan las normativas sanitarias para disfrutar de una buena Semana Santa. Y agradecerle al Ayuntamiento, como no, porque en una reunión que no era del Consejo de Hermandades, era de las asociaciones, donde yo estaba representando a mi asociación de fibromialgia, pues corriendo aproveché la coyuntura y le dije, Carmen Mari, ¿tenéis dinerito o algo? Porque necesitamos que nos ayude para esto, ¿no?, para los test. Y la respuesta fue, lo voy a estudiar, pero al día siguiente, en menos de 24 horas, tenía la respuesta. Entonces, es de agradecer vuestra predisposición para solucionar los problemas que tenemos. Y como ha dicho bien Rocío, le deseo solamente que disfrutéis de la Semana Santa, que disfrutemos todo el mundo y que las normas están ahí para cumplirlas. Entonces, por favor, que aunque, como ha dicho Carmen, el bichito está ahí todavía y está dando rodeo a nosotros. Pero vamos, creo que nuestra intención es pues que cumplir las normas y que nuestra Semana Santa sea una Semana Santa de pasión, lo más bella del mundo, para que lo podamos llevar fuera, para que nos vean como un pueblo ejemplar. Hoy vamos a asistir al segundo ensayo del paso de nuestro Padre Jesús cautivo. Me acompaña su capataz, Domingo Elías. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Bueno, ¿cómo se está llevando este año los ensayos? Porque son pocos y encima, bueno, llevamos 2 semanas con lluvia. Pues ya tuvimos que suspender uno la semana pasada, el martes, porque llovió. Lo pusimos para este martes. Hoy el tiempo estaba así, pero parece que no va a llover y hoy nos vamos a salir a la calle. Aunque caiga algo, vamos, que no es que nos da mucha agua. Y lo llevamos bien porque se llegó al acuerdo de hacer máximo 3 ensayos y son los que vamos a hacer. Hoy es el segundo y si el martes que viene nos llueve, pues será el último ya el día 29. ¿Qué cuadrillas cuenta este año? Porque después de 2 años de pandemia, yo no sé si ha habido muchas bajas o al contrario, muchas incorporaciones.
Había algunas bajas y también algunas incorporaciones. Este año creo que han entrado 7 personas y ha habido de baja pues, sobre 7 también. O sea que no tenemos problema, gracias a Dios, de costalero, no tenemos problema porque han ido mucha gente a la Igualdad y los chavales tienen ganas de sacar paso. Entonces, ahí vio gente que se han ido, pero lo hemos suplido con gente nueva y hemos metido unos 7, creo que son. ¿En total cuántos costaleros cuentan? Pues tenemos ahora mismo 106. Domingo, esta cuadrilla de costaleros, yo no sé si a lo mejor le afecta o le está afectando un poco la reducción de ensayo o prácticamente no le hace falta esta cuadrilla. No creo que le haga falta. Es una cuadrilla ya que está muy hecha, de muchos años, y ya te digo, entran la gente, pero no en cantidad grande, porque si entraran demasiada gente, sí que entonces mucha gente nueva habría que volver otra vez, pero ahora mismo la gran mayoría son la cuadrilla ya sentada de tantos años, que los nuevos entran y ya con los más veteranos van cogiendo ellos su son y no tenemos problemas. Y ya para ir concluyendo, Domingo, para dejarte ya, porque ya están ahí ya todos con los colocados, ya para iniciar el segundo ensayo, oye, personalmente, y también, no sé, el equipo de trabajo que te acompaña, los costaleros, en general, toda la cuadrilla, ¿cómo está viviendo esta cuaresma cuando por fin, después de 2 años, vamos a ver los pasos procesionar en Semana Santa? Hombre, después de 2 años, y si Dios quiere, siempre si Dios quiere, pues a lo mejor vamos a poder salir este año, si el tiempo lo permite y Dios quiere, y que esto no vaya más tampoco. Pues con muchas ganas y mucha ilusión, después de tanto tiempo esperando, pues la gente tiene muchísimas ganas de Semana Santa, y espero, hombre, que esta gran cuadrilla, porque son muy buenos costaleros y el cuerpo de capataz es increíble, lo normal es que salga todo bien, y lo que esperemos es que nos acompañe el tiempo y que la pandemia pues se quede parado como está y que nos deje disfrutar este año la Semana Santa completa. Muy bien, muchísimas gracias, Domingo. Gracias a ustedes, gracias. Hoy estamos de nuevo en la capilla de Nuestra Señora de la Aurora para conocer dos miembros de esta nueva Junta de Gobierno de la Corporación del Viernes Santo. Nos referimos al secretario y al diputado mayor de Gobierno. En primer lugar, vamos a charlar con Manuel Fernández Cabello. Lleva como hermano de esta hermandad 55 años. Hasta ahora no había pertenecido a ninguna Junta de Gobierno, pero sí había realizado labores en la Secretaría a la edad de 14 años junto con Julio Mayo Troncoso, cuando éste ostentaba el cargo de secretario, estando de hermano mayor Curro Mateo. Pero sí ha tenido ocasión de formar parte en otras juntas de gobierno porque, bueno, se han puesto en contacto con él, pero nunca se ha decidido a dar ese paso. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, Manuel, buenas noches, bienvenido a la Chicotá. ¿Qué es lo que te ha decidido dar ese paso al frente para formar parte de esta Junta de Gobierno? Bueno, lo primero que se me vino a la cabeza cuando recibí la propuesta fue, primero, si podía o no podía. Estoy justamente en un momento de mi vida, ya jubilado, en el que tengo tiempo, y entonces consideré que, dada la situación en la que la hermandad se encontraba, o se encuentra todavía, digamos, pues que no podía dejar pasar la oportunidad que me brindaban una serie de personas que vinieron a verme para servir a la hermandad, que es el único sentido que tiene esto para mí. Y en segundo lugar, pues el ayudar de una forma grande, lo más grande posible, a que esta hermandad vuelva a renacer, diría yo, a resurgir, y que vuelva a ocupar el lugar que siempre tuvo y que tiene que volver a ocupar. La gestión del secretario de una hermandad es muy importante. En el caso del Gran Poder, tengo entendido que había una necesidad imperiosa de actualizar los programas de gestión informática de la hermandad. Llegado a este punto, ¿cuál es la situación actual de la hermandad? Intuyendo o pensando que era una opción,
que podíamos ganar las elecciones, evidentemente, porque una de las dos candidaturas tiene que ganar, una puede ser la nuestra. Pues yo me voy a ir adelantando. He comentado con el candidato hermano mayor y con algún otro compañero de la Junta o de la candidatura, entonces, pues tomamos la decisión de ir consultando con algunas hermandades de los palacios y algunas de fuera, algunas de Sevilla en concreto. ¿Para qué? Pues para ver cómo están gestionando ellos la hermandad, qué herramientas de gestión tienen, cómo se hace, qué cuesta, qué requisitos tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces descubrí, y digo descubrí porque fue en primera persona, ya luego lo comenté con el resto de compañeros, pues que las hermandades o varias de las hermandades de los palacios ya disponían de un programa de gestión integral de lo que es una hermandad. Cuando hablo de integral me refiero a Secretaría de Mayordomía, que en toda su amplitud. Entonces me sorprendió muchísimo que teniendo ese programa ya distintas hermandades de los palacios, pues que nosotros no hubiéramos dado nunca el paso de ni siquiera de enterarnos de qué es lo que estaba haciéndose por otros sitios para modernizar. Es un tema de anteriores juntas de gobierno en el que yo no voy a entrar, porque cada uno valora o hace lo que cree considerar en cada momento. Ese es un programa que está funcionando en más de 270 hermandades a nivel nacional. 270 hermandades a nivel nacional, o sea que es un programa ya absolutamente consolidado y muy, 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 muy bueno, buenísimo. Yo contacté con la persona responsable de esa firma, me instaló el programa a nivel local a mí en plan demo para que pudiese trastearlo y pudiera ver las bondades que tenía y que no era cuestión solo de que alguien me quisiera hablar bien de él o no. Entonces yo la verdad es que a los 10 minutos de estar bicheando, como decía el propio señor este que nos instaló el programa, pues estaba ya absolutamente convencido que era lo que necesitábamos, porque es una cosa absolutamente moderna, muy buena, fácil, intuitiva y que nos va a permitir no solo llevar ahora mismo una gestión buena, sino además que nos va a permitir en el futuro hacer muchas más cosas. ¿Por qué? Porque no es un programa de gestión, es una plataforma de gestión. Entonces, como plataforma tiene dos módulos, un módulo de gestión que es el que tenemos instalado y luego a eso se le une un módulo de página web que nos va a permitir en el futuro pues muchas más cosas. ¿Como por ejemplo? Pues como por ejemplo, pues que los hermanos no tengan que acudir a la Casa Hermandad a hacer casi nada, es decir, domiciliar un recibo, cambiar su domicilio, cambiar su DNI, cambiar su cualquier dato de su básico suyo, de persona, y cualquier otra gestión que podamos, o sea, podremos interactuar totalmente con ellos. Eso será en un futuro que esperamos no sea muy lejano. Pero volviendo al tema del por qué el programa, lo más llamativo de todo es que, y aquí sí quiero agradecer al Ayuntamiento de los Palacios, el hecho de que esa licencia de ese programa, a las hermandades que en los palacios ya lo utilizan, que son varias, el Ayuntamiento costea la licencia. Entonces, por eso nos llamó poderosamente la atención que esta hermandad no hubiese dado el paso de adherirse a eso y de hacer un cambio que es lo que se tenía que haber hecho. Pero, en fin, eso es una cuestión que de cada cual, ¿no? Actualmente, ¿cuántos hermanos cuenta esta corporación? Al día de ayer, 2.180 hermanos. ¿Y cuál es la verdadera situación de los hermanos? Si te refieres a si de esos 2.180 hermanos, digamos que todos están vinculados como deben a la hermandad y cumpliendo con todo lo que dicen nuestras reglas y nuestras normas, bueno, pues evidentemente no todos. De esos 2.180 hay un número importante, yo diría que demasiado importante, que por ejemplo no están al día en sus cuotas. Eso es casi un 24% de los hermanos. De esos 2.180 hay 500, algo más de 500 están en esa situación. Cuando digo que no están al día, no me refiero a que deben una cuota, no deben un año, muchos de ellos deben un año, pero hay gente que debe muchos más años. ¿Qué ocurre? Pues que esa es una situación que, según nuestras reglas, y siempre me atengo a lo que nos atenemos como Junta de Gobierno, a lo que dictan las reglas, las normas diocesanas y la legislación vigente, pues en el caso concreto de las deudas pendientes, las cuotas pendientes de un hermano, a veces no nos explicamos el por qué hay tantísimas personas así y, sobre todo, es muy llamativo que haya casos con muchos años. Porque, bueno, una persona un año, bueno, por circunstancias, se ha ido del pueblo durante un tiempo, bien. Pero que haya casos con 11 años de cuotas pendientes es extraordinariamente llamativo.
¿Qué habría que haber hecho? ¿Qué habría que haber hecho? Pues las normas lo dicen claro. Hay que hacer un requerimiento por escrito a esa persona, indicándole cuál es su deuda, y si en un tiempo prudencial de un mes o el tiempo que estipula la regla no ha respondido o no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo con él, pues causaría baja automáticamente la hermandad. Este es un proceso que, según me han contado distintos hermanos mayores que ha tenido nuestra hermandad, siempre ha estado en la mente de todo el mundo, pero que nadie se ha atrevido a dar el paso. Esta Junta de Gobierno tiene la intención, una vez que pase la Semana Santa, de abordar ese proceso. En algún momento hay que darlo. No tiene sentido tener 2.180 hermanos teóricamente activos cuando realmente lo que tienes a lo menos son 1.500, 1.600. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo. Una persona que debe cuotas, que no está al día de las cuotas, no está cumpliendo con su aportación, no está cumpliendo, no está aportando nada, no está, digamos, en el mantenimiento de la hermandad, de él, como si de él no dependiera, y sin embargo ocasiona un gasto. Hay que mandar un boletín, hay que tenerle un sobre, hay que citarlo para un cabildo, hay que poner una etiqueta al sobre, el trabajo de la persona que tiene que llevarlo, etcétera, etcétera. Entonces eso no tiene sentido, porque además desvirtúa totalmente los presupuestos. Tú haces un presupuesto de 2.180 hermanos por X euros al mes, al año, perdón, y sale X, pero resulta que no es así, es X menos una cuarta parte. Con lo cual, salvo circunstancia excepcional, eso no va a volver a ocurrir. Pero además se da una circunstancia curiosa en muchos, o en algunos casos, no digo que sean la mayoría, pero sí en bastantes casos, y es que además de no contribuir, además de ocasionar un gasto, encima se consideran con más derecho que nadie. Es decir, eso sería, además, es la comparación con el resto de hermanos que rigurosamente estamos pagando todos los años, pues la verdad es que no es justo, no es justo que eso sea así. Entonces, insisto, atendiendo a lo que dice la regla, y no porque la Junta de Gobierno esta lo diga, es que lo dice nuestra regla, y lo único que va a hacer esta Junta de Gobierno es aplicar la regla. Es hacer un requerimiento por escrito, y si al cabo de un mes o al tiempo que se estipule no ha respondido, no se ha llegado a ningún acuerdo con él, pues se le dará de baja. Entonces, es preferible tener 1.500 hermanos reales que no 2.180 que no son reales. En todo caso, ya como tú has adelantado, en todo caso se llevaría a cabo una vez que finalice la Semana Santa. Uh-huh. Pero aquellas personas, aquellos hermanos que nos están escuchando y le gustaría ponerse al día, ¿de qué forma se puede poner en contacto? Bueno. ¿Y cómo lo puede hacer? Yo no sé si la hermandad a lo mejor va a facilitar la forma de pagar, no sé, cuéntame un poco. Vuelvo otra vez a lo que son las reglas, ¿no? Las reglas, nuestras reglas dicen, en uno de sus capítulos, que cuando una persona tiene dificultades para hacer frente al pago de sus cuotas, debe comunicarlo a la Junta de Gobierno por escrito o presencialmente ante por lo menos dos miembros de la Junta de Gobierno. A raíz de ese momento, o a partir de ese momento, lo que se hace con cualquier persona que venga en esa circunstancia, o lo que se debe hacer, y es lo que ya estamos haciendo, es en nuestra casa hermandad llamarlo, que venga, que se informe de lo que debe, y a partir de ahí se personaliza. O sea, cada persona es un caso, cada uno tiene una situación X, y a cada uno se le da una solución distinta o similar, que pueden ser similares, ¿no? ¿Cuál es esa solución? Pues firmar un acuerdo de pago, llegar a un compromiso de pago, en el que el hermano se compromete a hacer frente a sus cuotas. En ese mismo momento lo puede hacer, evidentemente, lo puede hacer domiciliando parcialmente esas cuotas, fraccionándolo de distintas maneras, viniendo a la casa hermandad a pagar cada X tiempo, etcétera. En definitiva, es un compromiso de pago en el que además se dice por escrito y se dice muy claro y de manera contundente que si no se hace frente a él, pues evidentemente se considera como si el hermano está pidiendo la baja voluntaria. Y es un compromiso de pago al que yo personalmente, que ya hemos firmado varios de este tipo de acuerdos. Antes de que la persona en cuestión lo firme, lo hago que se lo lea dos veces y que está totalmente de acuerdo. Y le insisto en el tema de que si no responde a ese acuerdo que firma de manera voluntaria, pues evidentemente la hermandad actuará como dice la regla, y es dándolo de baja. ¿Vale? En cuanto a formas de pago, todas. Es más, incluso algo que se me olvidó decir antes, en cuanto a cuál es la situación actual de la Secretaría, pues incluso puede pagar con tarjeta, algo que no había ocurrido en nuestra hermandad nunca, ya es posible. ¿Vale? O sea, que facilidades todas. Lo que sí es necesario es que tenga voluntad de pago. Y si tiene voluntad de pago, con nosotros va a tener siempre un amigo de su lado. ¿El horario de secretaría? Bueno, el horario de secretaría,
creo también que por primera vez en la historia, pues vamos a tener, no vamos a tener, estamos teniendo, y así lo hemos publicado en redes sociales y está publicado en la puerta de la Casa Hermandad, estamos abriendo martes, miércoles y jueves, cuando anteriormente, salvo que esté mal informado, se abría un solo día a la semana, y además abrimos con un horario amplio, de 6:30 a 9 de la tarde, ¿vale? 3 días. Pero además, como estamos ahí prácticamente todas las tardes, muchos de nosotros, en concreto yo entre ellos, si a mí llega alguien un lunes, que no es día de secretaría, llega alguien un viernes y llama, ¿puedo entrar? Yo no le digo que no, también lo atiendo. Pero oficialmente el horario de secretaría es martes, miércoles y jueves de 6:30 a 9. Bueno, y ya dentro de nada, pues gestionando todo el reparto de las papeletas de sitio, porque bueno, ya la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Comienza a partir del 28 de marzo, ¿verdad? Sí, el reparto, o sea, los derechos de salida se empiezan, como tú dices, el día 28 de marzo. Vamos a estar 2 semanas completas, de lunes a sábado, de lunes a sábado, 2 semanas completas. Vamos a estar hasta el día 9 de abril, ¿vale? De lunes a viernes será horario de 7:30 a 10. Para que todo el mundo, todos aquellos que estén trabajando, incluso que trabajen fuera y terminen a las 8:30, pues tengan tiempo de llegar y poder sacar su derecho de salida. Y el sábado de 6:30 a 10, incluso ampliamos el horario el sábado, los 2 sábados de esas 2 semanas que te digo. Y entonces, como novedad también en cuanto a los derechos de salida, pues comentarle a todo el mundo que por primera vez, y gracias a esa plataforma de gestión integral de la que hablábamos hace un momento, vamos a poder tener 4 personas dando derecho de salida, ¿vale? Cosa que no había ocurrido nunca. Antes, que yo recuerde, una, no sé si 2 en algunos casos, pero sobre todo este año pretendemos agilidad, que no se formen colas, 4 personas atendiendo y una mesa más al margen, que será para incidencias o para firmar acuerdos de pago de última hora, etcétera, etcétera. Con lo cual pensamos que no deberíamos tener ningún tipo de problema ni acumulación de personas en la calle, ni nada de eso. Pues para ya irte terminando, sí me gustaría ya pues una pregunta un poco más personal. Bueno, llevas poco tiempo como secretario, pero ¿cómo lo estás viviendo después de este breve tiempo? Porque hay que recordar que la toma de posesión fue el 27 de diciembre y la verdad no ha dado mucho tiempo para digerir, porque os habéis encontrado ya con una cuaresma encima, pero bueno, después de este tiempo, aunque sea muy breve, ¿cómo está siendo para ti? Viviéndolo de, yo personalmente, a lo mejor como tendría que haberlo dicho al revés, pero bueno, iba a decir mis compañeros y yo, que sería más correcto, ¿no? Creo que absolutamente todos, desde los 21 miembros de la Junta de Gobierno, lo estamos viviendo de una manera intensísima, por muchísimas razones. Primero porque lo sentimos, porque aquí no nos han empujado a entrar, estamos aquí porque queremos. Y yo no he observado en ningún caso que aquí esté la gente por protagonismo, por figurar. No, están por trabajar, están por servir a la hermandad. Entonces, lo vivimos, estamos viendo de una manera muy, muy intensa. Me está costando muchas horas de sueño. O sea, no concilio el sueño toda la noche. Me despierto una hora y ya empiezo a darle vuelta a la cabeza. Eso a mí no me había ocurrido desde mi época de trabajo. Entonces, ya te digo que de una manera muy intensa. Y quiero también, aprovecho, quiero dar las gracias a todos los compañeros de Junta de Gobierno por el trabajo que han hecho extraordinario para poder llevar a cabo en tan poco tiempo tantas cosas, porque además se nos juntó todo. Entramos un 27 de diciembre, en plena Navidad, de Reyes, Cabildo, actos de la propia Junta de Gobierno, actos que lo que había que representar, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo por parte de todos ha sido extraordinario. Muchísimo trabajo por parte de todos y, por supuesto, no quiero dejar pasar la oportunidad de dar las gracias también a todos esos colaboradores que hemos tenido, que no son miembros de la Junta de Gobierno, pero que han contribuido de una manera extraordinaria, diría yo, a que todo este tipo de actos y demás se haya podido desarrollar con absoluta normalidad. Es más, yo diría que con bastante solvencia. Y, por ejemplo, yo creo que fue el culmen de todo, hasta el día de hoy, fue la función principal del quinario del Señor del Gran Poder, con la presencia del arzobispo emérito de Sevilla, don Juan José Asenjo, y creo que ese fue un acto que puso el lazo a lo realizado hasta este momento. Pero este es el principio. Yo le decía a nuestro director espiritual y párroco de Santa María Blanca, don Diego, un día comentando con él, que tenía la absoluta certeza, pero certeza, de que esto no era cosa de un día, no es cosa de un mes. Todo el mundo llega al principio porque él me decía, pero a ver si esto es como siempre, siempre se empieza muy fuerte y luego se viene abajo. Digo, estoy convencido que no, don Diego. Absolutamente convencido. Ya han pasado 3 meses y seguimos en esa línea.
y no hay nadie que esté echando tierra atrás, ni dando pasos atrás, ni esté diciendo, pues aquí habrá. No. Es verdad que cuando pase la Semana Santa, el ritmo bajará, pero bajará de manera natural. Pero tenemos una gran. Ya el hermano mayor lo comentó en su intervención del otro día, cuando el programa que lo entrevistaste tú, pues que hay una gran cantidad de proyectos que requieren muchísima atención y que no son proyectos de hoy para mañana, sino son proyectos a largo plazo y que, bueno, que necesitan su trabajo, pero ya un poco más calmado. Pues muchísimas gracias, Manuel, como secretario de esta corporación religiosa. Te vemos que estás muy ilusionado, aparte de ese intenso trabajo, muy gratificante. Así que, bueno, pues te deseamos mucha suerte en esta nueva andadura. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a charlar con el diputado mayor de Gobierno, con Enrique Angulo, a quien ya le saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, bienvenido a la Chicotá. Bueno, te hago la misma pregunta que al secretario. ¿Qué fue lo que te ha motivado formar parte de esta Junta de Gobierno? Pues nada, en principio lo que a mí me motiva para dar el paso adelante, pues yo estaba muy tranquilo en mi casa. Pero cuando la situación anómala que vive la hermandad extraordinaria que dimite una junta en pleno, yo creo que era el momento de dar paso porque la hermandad lo requería. Hacía falta. Estuvo hablando Juan José Roque y Joaquín Barragán. José Antonio Gallardo no habló nunca conmigo hasta que ya hicimos las primeras reuniones. Y digamos que estaba decidido porque veíamos que era el momento de aportar algo a la hermandad. Y oye, ¿cómo estás llevando el cargo de diputado mayor de Gobierno? Porque, bueno, tú eres hermano de la Hermandad del Gran Poder desde hace 30 años, aparte es hermano de otras hermandades, podemos decir de la Borriquita y también de la Patrona, pero también has sido costalero de Los Ángeles, de la Inmaculada Concepción en el Corpus Christi y has llevado al Sagrado Corazón, al Señor del Gran Poder, también a la Virgen de la Soledad, formas parte del Cuerpo de Capataces del Sagrado Corazón junto con Pepe Coto. Y de todos esos cargos y de todo lo que has hecho, esa es la pregunta. No sé si es más difícil ostentar el cargo o más responsabilidad el de diputado mayor de Gobierno. Es una responsabilidad que no tiene nada que ver con la otra. La otra, tú llegas a un ensayo, llegas a cualquier acto que tengas, te dicen tienes que hacer esto. Aquí no, aquí tú eres el que tienes que organizar una cofradía en la calle, que tiene tela. Organizarse tiene tela, pero bueno, con el apoyo de la Junta de Gobierno, de muchos colaboradores que tenemos, la experiencia de gente que viene con nosotros, yo creo que saldrá hacia adelante sin ningún problema. Tú como diputado mayor de Gobierno, ¿qué objetivos estás marcado? Objetivos que nos hemos marcado nosotros en este primer año, porque al ser todo con tan poca premura, lo que nosotros hemos dado una continuidad a lo que había, porque nuestra idea, lo que llevábamos nuestro programa electoral, por así decir, nuestro programa era realizar un proyecto de cofradía de todo para que, porque esta hermandad se caracteriza porque ha tenido muchos cambios, ha cambiado de madrugada, ha cambiado de mañana, ha cambiado una hora más, una hora menos, no hemos ido para un lado, no hemos ido para otro, el recorrido se ha cambiado casi por año y queremos hacer una cosa que sea estable y que sea constante, que no haya ningún tipo de problema con el tema. A esta cofradía le sobra hora. Mira, esto va también unido a otra pregunta que se hacen muchos hermanos o que lo han comentado muchos hermanos. Esos parones que tiene esta cofradía que hace que, sobre todo, la fila de hermanos o aquellos hermanos que salen de Nazareno, con una cierta edad, se cansan y no pueden, a lo mejor, soportar todo el camino. Y entonces pues son quizás los más jóvenes los que, no sé si tú me estás entendiendo. Entiendo perfectamente y de hecho hemos tomado una medida para atajar ese problema, que le hemos quitado una hora de recorrido. Nosotros entrábamos últimamente a las 3 de la tarde y este año salimos a la misma hora, pero nos vamos a recoger a las 2 de la tarde. Le hemos quitado una hora, hemos estado estudiando vídeos de otros años y hemos visto, creemos que es viable hacerlo. Es un reto que nos hemos marcado y vamos a intentar cumplir con él. Entonces también animar a la gente que dejó de salir de Nazareno por ese motivo que tú estás comentando, por ejemplo, del cansancio de los parones, que vamos a intentar volverlos a traer otra vez. Claro, a lo mejor es, no sé, porque para eso entiende tú más, que estás en el mundo del costal muchísimos años y tienes mucha experiencia. Yo no sé si a lo mejor esos parones era también porque estaba quizás más condicionado por los pasos. Yo he estado hablando con costaleros, he estado hablando con nazarenos y siempre me han dicho lo mismo. Dice, hay momentos en la cofradía que vamos muy deprisa,
y ahora después pegamos unos parones de más de media hora. Entonces, que pensamos que no hay necesidad de hacer eso, marcar un ritmo medio y hacerlo en el menor tiempo posible, en la horita esa que le queremos quitar sin problema. Lo único que tenemos es que este año el Consejo y tanto el Consejo como el Ayuntamiento nos han dicho que diéramos dos recorridos alternativos, aparte del oficial, en caso de lluvia, en caso de cualquier incidencia, que podamos atajar a lo mejor por otro recorrido que esté preparado. Entonces lo hemos hecho, lo tenemos dado. Uno sería parecido al antiguo, cuando se salía el viernes por la tarde, uh-huh, sin cruzar la carretera y demás. Y el otro el recorrido que hace el Corpus Christi. Salir aquí a la parroquia, dar la vuelta para la plaza y recoger. Eso es lo que nos quiere, la intención de tanto del Consejo como del Ayuntamiento, es que salimos a la calle. Uh-huh. Que este año no va a haber problema por eso y vamos a salir a la calle. Sea una hora, otra, nos ponen esos medios. Como tú has sido costalero, uh-huh, y además has tenido el privilegio de sacar 3 años al Señor y otros 3 a la Virgen de la Soledad, oye, ¿qué dificultad entraña sacar los pasos por esta puerta? Porque cuando nosotros mostramos las imágenes de cómo es esa primera salida, la salida cuesta, la salida es dura, porque tenemos la dificultad de que tenemos el arco antes de la puerta, porque si fuera la puerta nada más, pues te tiras a tierra y sales. Pero claro, porque parte incluso del paso está aquí encima del presbiterio también. Este año vamos a intentar ponerlo, ¿sí?, como se ponían antes, vale, los dos abajo, para no tener que hacer esa maniobra. Vale. Sí, es que yo recuerdo que la vemos un poco rara, un poco dificultosa. Emitimos en directo la salida, vemos que parte del paso está aquí en el, uh-huh, presbiterio. ¿Tenéis intención de ponerlo aquí como el paso del Señor ahí a la izquierda, el de la Virgen aquí a la derecha? Y el pasillito en medio que pasen los nazarenos por medio y demás, como ha estado mucho tiempo así. Pues. Y en todo caso, pues para facilitar un poco también la salida de los costaleros. Pues Enrique, muchísimas gracias, te deseo mucha suerte. Gracias a ustedes por todo. Nos encontramos en el local de ensayos de la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero y me acompaña en estos momentos su presidente, José Antonio Crespo. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Bueno, ¿cómo está siendo esta cuaresma? Me imagino que se puede decir con total normalidad, ¿no? Sí, ¿no? Desde el pasado septiembre, ¿no?, que tuvimos que empezar a ensayar de cara a esa primera procesión, pues ya desde el mes de septiembre comenzamos nuestra tarea, ¿no?, de ensayar, y ya desde que pasaron las fiestas de la Navidad, pues comenzamos a ensayar de cara ya a una Semana Santa que ya por fin podrá ser por las calles de las ciudades. Oye, José Antonio, qué orgullo, ¿no?, para la banda ser la primera formación musical que acompañó a una procesión ya con costalero. Esta banda fue la primera de la provincia de Sevilla. Sí, nosotros nos tocó inaugurar, por así decirlo, ¿no?, esas procesiones, ¿no?, en el mes de septiembre, ese tercer domingo de septiembre, tras el permiso dado por el arzobispado ya el 14 de septiembre. Y ya pues en esa primera procesión, pues nuestros sones, tras la primitiva hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina, pues dio el pistoletazo de salida a lo que ya pues ha sido una normalidad en cuanto al vivir cofrade, ¿no?, de la provincia y de los distintos pueblos de Sevilla. Bueno, ese intenso trabajo que comienza precisamente en septiembre con esa procesión, no habéis parado y de hecho, bueno, pues lo tenéis ya todo cerrado, me parece, ¿no?, en Semana Santa, ¿no? Sí, la Semana Santa está pues prácticamente como la del 2020... Si quieres, pues podemos hablar un poco, ¿no?, de las hermandades, ¿no?, el Domingo de Ramos, ¿no?, como viene siendo habitual, tras la Virgen de los Ángeles, ¿no?, de la Borriquita de aquí de nuestro pueblo.
el lunes y el martes santo en la isla, ¿no?, en San Fernando. El lunes precisamente, pues ya no, el próximo año pues ya serán 30 años, ¿no?, acompañando a esta hermandad. El jueves santo ya a Chipiona, una vez concluyamos allí iremos a Jerez para la hermandad de la Yedra, volveremos para tocarle a la Virgen de la Soledad, ¿no?, ya en la mañana del Viernes Santo. Por la tarde será ya por fin nuestro regreso, ¿no?, desde el año 2007, ¿no?, que dejó nuestra formación de tocar allí tras la Virgen de los Dolores, ¿no?, la Señora de Córdoba, y ya el Domingo de Resurrección por la mañana en Castilleja de la Cuesta y por la tarde en la procesión eucarística de aquí de nuestro pueblo. Antes hemos charlado con el presidente de la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero, Antonio Crespo, y ahora me acompaña su director, Francisco José Mateo Almíger. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Pero hoy vamos a hacer una entrevista un tanto distinta. Fuera de lo habitual. Fuera de lo habitual. Me gustaría conocer un poquito más tu faceta como compositor, porque precisamente en esta cuaresma vas a presentar una nueva composición, en esta ocasión dedicada a María Santísima de la Soledad, titular mariana de la Hermandad del Gran Poder de los Palacios. Sí. ¿Cuándo se compuso? ¿Por qué? ¿Qué idea? Cuéntame. Hombre, realmente quien me conoce sabe que yo como cofrade no puedo decir que soy un cofrade, ¿no? Lo que pasa es que lo llevo en la sangre por la banda, porque desde que tenía 11 años pues siempre he estado tocando en Semana Santa detrás de una Virgen. ¿Qué es lo que pasa? De que yo desde pequeño sí tenía más devoción por la Virgen de la Soledad, que fue también a raíz de otro músico antiguo fundador, Manuel Casiano, Manuel García Serrada, que fue el que me inculcó con su hijo, o sea, que también era componente de la banda, esa devoción por la Hermandad del Gran Poder y en este caso por la Virgen de la Soledad. Que en el año 2019, pues la Semana Santa que hicimos, realmente fue una mañana muy buena y quiera o no quiera, yo tengo llegado a la hermandad, muy allegado, porque la familia Antequera, es decir, Francisco Manuel y Javi, que son los contraguías, pues son hermanos de mi cuñada. ¿Qué es lo que pasa con esto? De que tiene mucha confianza conmigo y durante el recorrido pues charlamos y demás. Entonces pues hubo un momento donde tocamos mi anterior marcha dedicada a la Virgen de los Dolores de Chipiona y cuando la oyeron dijeron: tienes que hacerle una a la Virgen de la Soledad, sí o sí. Y a raíz de ahí pues dije: ya veré qué pasa. Pues nada, ese año se me quedó un momento muy bueno porque la bajada de lo que es la cuesta de la iglesia, allí a lo que es Correo, la esquina de Correo, para coger ya a Aurora, pues hubo unos momentos muy buenos, nos dedicaron la levantada a la banda, fue entrañable. Y cuando compuse esta marcha, realmente estaba viviendo lo que quería plasmar, era el momento ese, desde lo que es la calle de aquí, al bajar la cuesta, hasta la entrada en la capilla de la Aurora. Y eso es lo que reflejo durante la marcha en los pasajes. Hay momentos muy alegres, como en el principio. Luego, eso sí, la marcha, es a flamenca. Porque en este pueblo, y más cuando la estaba componiendo lo que es la calle Aurora, me acordaba de Currela y me acordaba de Paco Cabrera y el Pozo de las Penas. Entonces, y en este pueblo pues gusta mucho y me decidí, además que cuando te pones no dice lo que, no piensa uno qué es lo que va a hacer, sino que qué es lo que me llega para hacer. Y lo que me salía cuando estaba con la marcha intentando de componerla era flamenca, entonces a flamenca es bastante a flamenca. Y el trío final, pues es una plegaria con solo de dos saxofones, saxo alto y saxo tenor, que es como si fuese saxo alto, una plegaria al cielo por las personas que ya no están aquí, pero que se acuerda cada uno un momento de la procesión, porque eso suele pasar
los recuerdos a todos los costaleros, porque yo me reflejo en lo que piensan ellos en ese momento, que le dedican a los que no están, a los costaleros que ya hace años no pueden estar con ellos, o cualquier familia y demás. Y la segunda voz que hace es como una contestación del más allá, es decir, de esa persona de allí, transmitiéndole tranquilidad y serenidad al que se ha quedado aquí desesperado. Y lo intento todo detallarlo en un pequeño estrofa de solo, que luego ya la banda lo retoma con más fuerza y ya un poquito de más movimiento, y acabando de otra manera muy alegre, porque realmente si lo que estamos viendo es el tramo final de la procesión, este año será a las 2 de la tarde, un Viernes Santo, y a pleno de sol, ya al final sí es alegre y un poco más movido, como cuando nosotros llegamos allí a la capilla todos los años. No es lo mismo cuando estamos saliendo, que es más serena, más solemne y demás, y cuando llegamos, pues por la tarde a esa hora, es todo mucho más alegre. Esa marcha dedicada a la Virgen de la Soledad, esa composición que bueno, se iba a estrenar en 2020, pero además que coincidió en el fin de semana del confinamiento, con lo cual al final ahí se ha quedado desde 2020. Y si Dios quiere, se va a estrenar y se va a poder escuchar en esta cuaresma de 2022, si no me equivoco, el 2 de abril. Exactamente. Para el 2 de abril está previsto lo que es el Maratón Cofrade que organizado la Hermandad de Gran Poder desde hace mucho tiempo. Entonces lo van a retomar y está previsto el 2 de abril, entonces por la tarde, quizás será a las 5 de la tarde aproximadamente, no sabemos aún exacto, pero ya lo comunicaremos. Pues nosotros vamos a participar con ellos, como no, e intentaremos poner de nuestra parte, ayudarlos y que salga todo bien ese día. Y por eso ya aprovechamos, y como es allí en la puerta de la Capilla de Aurora, pues creemos que es el momento de estrenar ya la marcha y por fin que suene, porque de hace dos años de tenerla todo preparado para un concierto en un domingo y ese mismo viernes encerrarnos y confinarnos, pues nos quedamos con las ganas, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y esperemos que el día 2 de abril ya dé a la luz y le guste aquí a la gente. Sé que tienes también otra composición, de hecho tú ya la has comentado al principio, dedicada a la Virgen de los Dolores de Chipiona, me parece, ¿no? Sí. Esa composición realmente no fue ni siquiera ni idea mía. Nuestro querido amigo Javi Sarguero, aquí, que es pianista, pues le compuso a la Hermandad de los Dolores de Chipiona un himno. Le hizo la letra y lo que es la parte de música de piano para ese himno. Y entonces, claro, la Hermandad quería también que eso sonase en la calle. Entonces, Javi me llegó un día y me dijo: Mateo, ¿tú podrías hacer la marcha para encajar este himno y poder tenerla completa para poder tocarla en la calle y, bueno, y los conciertos que le damos a la Hermandad? Yo no lo tenía muy claro al principio, pero bueno, le dije, bueno, déjamelo y a ver qué hacemos. Y de ahí pues ponerme, y lo mismo, yo cuando hice la composición, lo que hacía es intentar transmitir los momentos vividos en esa hermandad y luego pues llevar esa parte a lo que es la composición. Me baso en lo que yo vivo con ellos y cómo lo siento y mi experiencia junto a ellos. Pero la marcha, el final, el himno, lo que es la música es de Javi, y la letra es de Javi Sarguero. Y yo lo que hice ahí, ya bueno, ya lo amplié un poquito más para sonar para la banda, hice la primera parte de la marcha completa y ahí pues ya lo adapté y le hice los arreglos suficientes para que sonase también en la banda. Pero allí muy bien acogida, tanto por el himno como lo que es la marcha en sí, las dos cosas. Y esa faceta, para ir ya terminando contigo, sí, Mateo, esa faceta de compositor, solamente tiene, bueno, tiene estas dos marchas, pero no sé si te animas a componer más. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el Conservatorio de Sevilla, yo tenía carpetas donde tenía inicios de muchas marchas y partes de muchas marchas, y ahora esto aquí, pero nunca las encajaba, luego no me gustaba. Es decir,
Lo hago y luego me canso y digo que no sirve. Y es una cosa que se queja mucho mis compañeros aquí en la banda, porque dice, ¿cómo que no sirve? Incluso con estas, cuando llevo un rato, digo, tenía que haber hecho. No, sí, soy muy exigente y entonces me cuesta muchas veces el trabajo de saber coger en el momento y demás. Quizás no debería ser, igual que he hecho con estas dos manchas, no debería estar darle tanta vuelta a las cosas, sino lo que quiero hacer es representarlo y darle forma musical. De hecho, para este año sí tengo un compromiso, que será para la Virgen de Gracia y Esperanza de San Fernando, que es la Virgen que nosotros tocamos el Martes Santo, porque además su hermano mayor es componente de nuestra banda, uh-huh. es trompeta aquí en nuestra banda. Y claro, pues uno de los ensayos, tomar una cerveza con él y decirme, me tienes que hacer esto este año. Y entonces ese sería el próximo proyecto. Es el próximo proyecto y además en esa sí voy a hacer yo el himno, la letra y la música se la haré yo también. E igualmente me voy a pasar lo que yo vivo allí con ellos durante tantos años y eso es lo que voy a plasmar en la música. Pues Mateo, pues muchísimas gracias, que siga esa faceta también de compositor, aparte de director de la Banda Municipal de Música Fernando Guerrero. Aquí tenemos de fondo, aquí detrás, la composición de María Santísima de la Soledad. Esta es la marcha que sonará el 2 de abril, porque es el día donde se va a estrenar la Maratón Cofrade organizada por la Hermandad del Gran Poder.
Estamos ahora en la capilla de San Sebastián porque hace escasamente se ha producido la muda. Hemos asistido también al primer ensayo de esta cuadrilla de costaleros que hace escasamente pues una semana pues también tuvo lugar la igualá. Pero para hablarnos de todo ello me acompaña el capataz de este magnífico paso, José Joaquín Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. ¿Qué pasa? Bueno, ya. Parece mentira, ¿no? Madre mía, que ya estamos aquí con él. La verdad es que sí. Vamos a ir por partes, José Joaquín. Muy bien. La igualá ha sido la última igualá de todas las cuadrillas de costaleros y tuvo lugar el viernes 11 de marzo, ¿verdad? Pues sí, fue la última porque yo tenía el día 11 de marzo tenía yo el último ensayo. Pero claro, como el Consejo, a través de que conjuntamente con las juntas de gobierno, pusieron en cuenta de que íbamos a tener solamente el 3 ensayos este año con la mudá, más la mudá, pues resulta de que, claro, me vino de perilla. Quité el ensayo del día 11 y entonces puse la igualá el día 11. Entonces ahora tengo 3 ensayos seguidos, que es el día de hoy, la semana que viene el 25 y el día 1 de abril. Y ya termino. Y la igualá, por lo que pudimos ver a través de las imágenes, muchísima gente, muchos costaleros. La verdad es que sí, mucha gente, gente con ganas de disfrutar. Date cuenta que hemos tenido 2 años de pandemia, estos 2 años de pandemia, pues la gente viene con muchas ganas, ya no los costaleros que estaban antes, sino los nuevos que nos han llegado, que gracias a Dios gracias, pues entraron todos los que vinieron. Yo tenía este año un pensamiento nuevo dentro de la cuadrilla, que era doblarla y poner gente de pico, y a Dios gracias, pues me ha venido todo, como yo digo, como el dicho, como el aceite a las espinacas, todo perfecto. Que sí. ¿En total cuántos costaleros? El total lleva 10 costaleros por trabajadera, más 4 personas de pico, pues serían 10 por 8, 80, más 4, 84 hombres. Yo cuando venía diciendo por ahí con mi auxiliar, con Juan, digo, Juan, parece que no han pasado los 2 años por ello. Hemos salido, le hemos puesto una marcha, nada más salir, que hemos andado 3 chicotas y a las 3 chicotas pues le hemos puesto la marcha y el paso ha salido andando solo, no ha hecho falta nada. Mucha gente con mucha experiencia, muchas ganas, gente muy preparada, gente muy trabajada dentro del mundo del costal y las trabajaderas y la verdad es que lo han hecho divinamente el trozo. Estoy muy contento con el tramo que hemos hecho y luego también contento con este paso. Tiene no es un problema, la dificultad que tiene es la salida, que es la salida, está muy justo, muy justo. Es muchísimo y entonces pues resulta de que hemos hecho una salida y una entrada de la Casa Hermandad aquí estupendamente y muy bien trabajado. La verdad es que sí, muy contento con la hora de trabajo que llevo y bueno, esperemos de que sea así, la verdad es que sí. José Joaquín, dime. Estamos delante de una joya, es una maravilla. La verdad es que sí. Cómo ha quedado el paso remodelado integralmente de la mano de uno de los mejores carpinteros religiosos y lo tenemos aquí en los Palacios Villafranca, que es Enrique Cuellar, Enrique González. Enrique González Cuellar, es un fenómeno, la verdad es que yo sé que desde que se puso en las manos suyas yo me puse súper contento, le hacía tanta falta ese trabajo porque la verdad el paso ya se estaba muy seco, los cachos saltaban y la verdad es que le ha dado una suavidad, tiene un tacto, antes estaba muy rasposo, ahora tiene un tacto, una suavidad como terciopelada y de verdad, y luego el color que tiene es estupendamente. En otro orden de cosas, José Joaquín, ya por fin, el pregón ya está aquí. Por fin. El 3 de abril. El 3 de abril, está muy cercano, ya, como que yo digo, ya estoy a puerta gallola, como se suele decir, con ganas de que pase, Carmen, con muchas ganas que pase, con muy ilusionado, de verdad, tengo una gana de que pase ya y que pueda transmitirle al pueblo este pregón tan humilde y sencillo que va a dar un palaciego al pueblo de los palacios y a todos los cofrades de los palacios,
que va a ser, de verdad, me voy a quedar, de verdad, muy tranquilo, porque lo mejor que va a tener ese pregón va a ser, lo vuelvo a decir, la humildad y la sencillez. En este tiempo han pasado muchas cosas. Muchas. De por medio, una pandemia. No sé si has modificado algo o la has dejado tal cual como tú lo escribiste hace 2 años. Está tal cual yo lo escribí hace 2 años. Tan solo he remodelado 2 cosas y que me ha cubierto un folio más, nada más. El pregón está tal y cual. Ya estamos muy quemados de pandemia y vamos a disfrutar todos los cofrades. Muchísimas gracias, José Joaquín, y mucha suerte para tu pregón. Gracias a vosotros por estar ahí siempre y a ti, Carmen, y a la televisión local por siempre estar en estos quehaceres tan importantes como es el mundo cofrade. Que nunca acabe esto, porque la verdad es el acercamiento hacia todo aquel cristiano y todo aquel fiel que se arrima a una iglesia. Así que muchas gracias a todos y a vosotros siempre por estar ahí. La trayectoria cofrade de José Joaquín Sánchez siempre ha estado vinculada a la Hermandad de la Veracruz, hermandad a la que pertenece desde 1971. En este sentido, cabe destacar que en esta Semana Santa cumplirá 22 años como primer capataz del paso del Santísimo Cristo de la Veracruz, a los que hay que sumar 7 como contraguía y otros 7 como auxiliar, es decir, 36 años junto a su Cristo del Furraque. El pregonero ha sido también costalero durante 16 años de la Inmaculada Concepción, 3 en el paso de nuestro Padre Jesús cautivo y durante 5 años en el Sagrado Corazón de Jesús, a los que hay que sumar como capataz del paso otros 25. Cargo que dejó tras la salida procesional de 2018. También fue capataz de la custodia del Bicentenario durante 1 año. José Joaquín Sánchez cuenta además con experiencia en el atril, ya que en 1996 fue pregonero del 10º aniversario del Grupo Joven de la Veracruz y exaltador al costalero en 2001. Por último, cabe mencionar que presentó durante varios años el programa cofrade de Radio Unión Yagüela Cera y fue presidente de la tertulia cofrade El Último Varal durante 4 años. José Joaquín Sánchez se convertirá el próximo domingo 3 de abril en el pregonero número 34 de la Semana Santa Palaciega, pregón que lleva retrasándose desde el año 2020 debido a la pandemia y por fin podrá llevarse a cabo en esta cuaresma. El pregonero será presentado por su amiga Concepción Barea Parrales, hermana también de la Veracruz y camarera de María Santísima de los Remedios. La remodelación integral del paso del Santísimo Cristo de la Veracruz incluye también nueva iconografía, además de los 4 evangelistas que sustituyen a los antiguos arcángeles, así como las cartelas en las que solo aparecía el escudo corporativo por escenas de la Pasión de Jesús. Estos trabajos han sido ejecutados por el escultor e imaginero y hermano de esta corporación religiosa, Edu Cerrada. Los evangelistas fue un proyecto que tuvimos desde incluso antes de empezar esta junta que estamos de gobierno, en el cual pues, nosotros veíamos que los anteriores arcángeles estaban descompensados en cuanto al tamaño del paso, porque hace unos 15 años, si no me equivoco, pues se le hizo una remodelación y se le hizo una ampliación. Los arcángeles que tenían antes fueron de finales de los 80, principios de los 90, y claro, estaba acorde al paso de hace 30 años, pero no al paso que conocemos hoy día. Hombre, la diferencia es abismal, pero bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido la ejecución. Pues mira, primero se hace unos modelos, ¿vale?, que se hace en este caso en terracota, ¿vale? Una vez con el visto bueno de la Junta de Gobierno, que ha estado, y la Comisión del Paso, dando el visto bueno, pues se hicieron los sacas de punto, que ya se hacen el traslado del barro a la madera, que eso se hace con una máquina. Después, posteriormente, pues el tema del estucado, la policromía, también pues la labor del dorador, ¿vale?, que en este caso fue Curro, que es el que ha dorado los ropajes de los evangelistas, y posteriormente pues los estofados de los mismos, de los ropajes, que en este caso lo ha ejecutado por Javier Caro Blanco, el pintor de los palacios. Y después, pues, las encarnaduras y poco más. Por
En el caso de los evangelistas, se han elaborado las cuatro imágenes de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Pues son por los cuatro evangelistas que se conoce de la Iglesia, que es San Mateo, que es lo que está representado por el hombre alado, ¿vale? Que lo vemos aquí en un lado del evangelista. San Lucas, que está representado por el toro. San Juan, que está representado con el águila, y San Marcos con el león. Ya entrando en el ámbito de las cartelas del paso, se optó por buscar una representación para estas, que fuesen en consonancia con la tradición histórica en torno a la devoción a la Santa Cruz. En primer lugar, se realizaron las cartelas de los respiraderos, en las que se representó el entierro de Adán y la exaltación de la cruz, y en los laterales a San Francisco de Asís y Santa Elena. Todas estas cartelas son pintura al óleo. En cuanto a las cartelas de la canastilla, se siguió con la historia de la Santa Cruz, colocando otras cuatro escenas. Santa Elena, en uno de los viajes que tuvo para encontrar la cruz de Cristo. Si nos vamos aquí, tenemos la cartela de la reina de Saba, adorando lo que se ve, un trozo de madera, que es la que con ese trozo de madera se hizo la cruz de Cristo. Entonces también tiene una importancia bastante relevante con la Santa Cruz, que al fin y al cabo la iconografía que queremos hacer es en torno a la Santa Cruz. Si nos paramos aquí, esta es la cartela que iría en la trasera de la canastilla. Es el Cristo varón de dolores, ¿vale?, que está abrazado a la cruz. Es claramente otra importancia, otra relevancia a ese icono o esa iconografía que queremos mostrar de decir, nosotros somos Veracruz. Y ahora, aquí tenemos la cartela de uno de los laterales, que es el emperador Constantino, ¿vale?, en uno de los sueños que él tiene, en el que se le muestra un ángel y le dice in on signus vinci, que quiere decir con este signo vencerá, mostrando una cruz. Pues entonces es otro detalle que les vamos mostrando al paso, es todo en consonancia a la cruz, a lo que es el símbolo de la cruz. La verdad que cuando veamos este paso, entre la remodelación integral que ha sufrido este paso, que era necesario. Era muy necesario y aparte ha quedado precioso y ha quedado espléndido. Va a sorprender mucho, sí, el paso. Sí, sí, porque aparte se le ha dado vida a la madera, porque antes era un paso que no se le veía el color, era negro completamente, y ahora por lo menos se le ve el veteado de la madera, el color rojizo que se ve, se intuye en algunas partes del paso. Yo creo que va a sorprender cuando salga a la calle. Pues muchísimas gracias y, oye, Edu, enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias. El Santísimo Cristo de la Veracruz es la primera imagen de los palacios y Villafranca que ya está entronizado en su paso de salida, totalmente remodelado, preparado para la Semana Santa 2022. Fue el pasado sábado, 19 de marzo, durante la celebración del Vía Crucis y subida al paso del Santísimo Cristo de la Veracruz. Después de 2 años sin poder celebrarse debido a la pandemia, la capilla de San Sebastián se iluminó a la luz de las velas en un solemne culto ya tradicional en esta hermandad, antesala de la Semana Santa, y que contó con las saetas de Isabel Amador y Marta Tirado, hermanas de esta corporación religiosa. La Asociación de Nuestro Padre Jesús de la Pasión informa que la veneración del Señor tendrá lugar este sábado 26 de marzo, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, y el domingo 27, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Este mismo día tendrá lugar el rezo del Vía Crucis a partir de las 4 y media de la tarde. Con motivo de la veneración del Señor, el Señor estrena esta túnica que se ha bordado en el taller de bordado de aquí de los palacios, y la túnica, pues bueno, está esa en terciopelo morado, con técnicas de hojilla de distintos puntos, y nada, espero que os guste
la túnica que está estrenando el Señor. Pues esta túnica se ha tardado en bordarla sobre dos años y medio, con ayuda desinteresadamente de la compañera del taller, que siempre están haciéndole cosas al Señor, y se le ha hecho mucha hojilla, que la hojilla es esto, por si alguno no sabéis lo que es, los cordones estos de hojilla, todas las venas de las piezas van de hojilla, que es lo que encarece mucho la túnica. Lleva distintos puntos, como he dicho antes, de la ladrillo, cetillo, en fin, que lleva distintos puntos. Y aparte de la túnica, pues el Señor estrena también este broche, que se ha hecho personalmente para él, es exclusivo, y lo ha hecho por unos ferreros de Lebrija, que tengo un amigo allí, que es el que me lo ha hecho. Y nada, pues aquí está para cuando ustedes quieran venir a verlo. El reparto de papeletas de sitio para los hermanos de la Hermandad del Gran Poder que deseen realizar estación de penitencia comenzará a partir del lunes 28 de marzo, en horario de 7 y media de la tarde a 10 de la noche. Ya el sábado 2 y 9 de abril, el horario será de 6 y media a 10 de la noche. La expedición de papeletas de sitio tendrá lugar en las dependencias de la Secretaría y Mayordomía ubicadas en la Casa Hermandad. También la Hermandad Servita comenzará a partir del lunes 28 de marzo el reparto de papeletas de sitio para los hermanos de la Cofradía del Viernes Santo, de 7 de la tarde a 9 y media de la noche en la Casa Hermandad. El plazo de expedición permanecerá abierto hasta el 3 de abril. La Virgen de los Dolores, titular mariana de la Hermandad Servita, estará este domingo 27 de marzo expuesta para su veneración para todas las personas que quieran visitarla en la Capilla Servita, de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. We'll be right back.